bueno que nos sigue acompañando en esta entrevista con una vitalina entrañable. Se trata de Rosa Nizán, alumna de ni nada más ni nada menos que de Elena Poniatowska y de Hugo Hiriart. Y su novela. Pero de Hugo a poquito, Poquito de Hugo, ok. poquitos. Digo, porque si fui un año con Hugo, está bien, pero Elena son casi de maestra, 20, o quizá toda la vida va a ser mi maestra. Toda la vida. Es una maestra de vida también, porque es una mujer íntegra, muy hermosa. Hermosa mujer, Elena Poniatowska. Y bueno, si usted no vio la primera parte de esta serie de tres, hablamos de Novia que te vea, la primera novela de Rosa Nizán, que nos ha comentado es una autobiografía de alguna manera de sí misma, en la que se guarda ciertas cosas, pues hay pudores que hay que guardar y hay familias que luego no les gusta Pero yo no mucho. digo ahí que es, no, no digo, es mi nombre. Tiene nombre, no dice autobiografía de Rosa Nizán, ¿quién la conoce? No, pero claro, yo solo estoy comentando al público por si no vio la primera parte del programa. En la segunda parte hablamos de no, hijo que te nazca, hijo que te nazca en ladino, pero pasa un tiempo y ya no vemos una nueva película, pero hay una continuación que se llama Me viene un modo de tristeza. ¿Cuántos años pasaron entre ambas Muchos, novelas? muchos. Ahorita, hijos, pues me sé muchísimos. Ahorita hago la cuenta. Lo que pasa es que en medio publiqué un libro de cuentos. Después publiqué primero una trilogía, que fue un viaje a Israel, que yo fui a conocer a los 50 años. Me hicieron un regalo. O te vas en 8 días. O me devuelves este dinero, ¿no? Me dijo mi hermano Benjamín. Y fui sola, porque nadie se quiso ir conmigo en una semana. Me subí a un avión y me bajé allá. Tenía yo 50 años. Pues estaba yo recién divorciada, recién con la vida nueva, conociendo el amor, mi cuerpo más, porque el hecho de que estés casada tampoco te garantiza que estés disfrutando. ¿Tu sexualidad? Pues no. ¿Conociste a una nueva pareja, algún nuevo amor o no nos quieres platicar de eso? No, yo todo quiero, yo quiero, no me importa, Cuéntanos, no tengo cuéntanos. un. Después del divorcio, ¿te vuelves una mujer plena? ¿Disfrutas de tu cuerpo, de tu Yo estuve muy sexualidad? feliz de haberme divorciado, para mí fue una liberación. ¿Por qué? Pues porque yo tenía que vivir una vida como debía ser. O sea, las señoras en general son así, van y juegan y van y llevan a los niños. Y todo eso hice. Y a los 40 me divorcié y dije, ahora sí, va a ver qué invento. Voy a inventar mi vida. Y me ha divertido mucho. ¿Conociste el amor? Sí, bien chido. ¿Disfrutaste la Sí, sexualidad? sí. Sí, aprendí a hacer el amor porque. Pues es que yo no, pues así es, decía, ya no, no sabía, no sabía. He escrito un libro que me gusta a mí mucho y que ahorita no tiene editorial y que ando buscando una, pero ya para que se siga reeditando, que se llama Los viajes de mi cuerpo. En los viajes de mi cuerpo ya iban a ser la película, una película, se hizo el guión, se contrató actrices, a Regina Orozco, porque el personaje era una mujer gorda y muy apetitosa también. Y ya ahorita se me fue la onda, ¿no? Pero qué hermoso hablar con una persona de la tercera edad que ya rompió todos esos tabúes que No, existían sí, en ¿cómo los años no? 30 y 40, de que la No, sí. sexualidad hasta aquí llegaste y ya eres demasiado Ay, no, 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 pues grande. si yo ni sabía nada, yo nomás pues, tenía hijos, pero hay miles de mujeres que tienen hijos y tampoco sabían nada como yo. Qué maravilloso, lástima, ojalá después. Pero está ahí el libro, está chido. A ver, Se señores llama de las Los viajes de mi editoriales. cuerpo.
Pero yo tengo muchos libros, porque yo hice una edición mía. Pero, también... Vamos a hacer una cosa, Rosita. Si nadie, si no encuentras a alguien mejor, yo te lo edito, lo publicamos y lo vendemos y todo es para ti. Ah, estaba yo diciendo de la película. La iba a dirigir Mariano Varo. Y el guión lo hizo con... Yo entré a un taller de guión con Beatriz Novaro. Y terminó el taller y no acabé el guión. Le dije, ¿qué hacemos, Beatriz? Y lo terminamos juntas. Oye, ¿aprendiste a escribir cine también? O sea, ¿aprendiste que...? No, pues que... yo hice el guión con Beatriz Novaro. ¡Qué maravilla! Sí, con Beatriz, yo lo hice. Porque no es lo mismo escribir un libro, novela, un cuento y un guión. Pero yo me metí también a un taller con Marcela Fernández Violante. Y con ella empecé a hacer mi guión de los viajes de mi cuerpo. Pero no sé qué pasó y ya nos hizo la película. Ahora que María está en el cine de directora, pues a ver si se puede. Vamos a hablar. Y si no, pues a ver quién la hace. Le mandamos este video para recordarle por si anda muy ocupada. Porque además María es también una cineasta bellísima. Ay, yo estaba desde feliz. Danzón, es una película que habla sobre una mujer. Tiene que ser María Novaro. Danzón me... Cuando María me dijo, yo la voy a dirigir, Rosa. Ay, me moría de... Pero en ese vinieron sus... problemas personales, se divorció y él era director del cine en ese momento, y quién sabe qué tanto. Pasó lo que suele suceder en la burocracia, lo personal se vuelve público y entonces ya no te apoyan, pero María Novaro además utiliza a una actriz, perdón por la palabra utilizar, pero María Rojo, que divina, es sensacional. Divina, yo me fascina María. A ver, me fascina. A mí me encanta ese personaje. Y a María le gustó muchísimo ese libro. Y luego la sensualidad de María Rojo, cuando va a bailar con Danzón, sin sexo, sin nada, simplemente encuentra la pareja ideal para bailar. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, vamos a hablar, ¿cuándo retomas la tercera parte? ¿En qué año que más seguía, o menos? Seguía yo escribiendo y escribiendo. Y después, lo que pasa es que, mira, yo criticaba mucho a mis abuelos, por ejemplo. Ay, que están, no hacen nada, no me llevaron a conocer, México. No me llevaron a conocer, ¿qué quería yo? Ni las pirámides, dije, me llevaron, ¿no? Entonces tuve que empezar a entender lo que pudo haber sido para ellos llegar a este país, hacer todo este trayecto, bajar del barco en Veracruz, tomar un tren, llegar a la estación de Buenavista, no saber qué hacer allí. ¿A dónde me muevo? Ya ¿A dónde en me otro muevo? País. Mi abuelito bajó y le dijo a un chofer, yo soy judío, ¿ustedes dónde hay judíos en México? El taxista lo llevó a la Lagunilla y le dijo, aquí hay judíos. Estaba un coche allá arreglando la llanta que se le había bajado. Señor, ¿dónde están aquí los judíos? Pues yo soy judío, dijo este señor. Y así ay, le dije, pues versión. Estos señores vienen, son árabes, no sé qué sean, dijo, pero dicen que son judíos. Y les dijo, bájelos, yo les voy a dar. Yo, vénganse a mi casa. Y abrió la vecindad y se los llevó a la vecindad, que ahorita está enfrente del Deportivo Guelatao. Fíjate. Les abrió la puerta y esa escena está muy bonita en la película. Tú eres quien eres porque a un taxista se le ocurrió ir a la Lagunilla, como se le pudo ocurrir ir a la Roma o pero a otra la parte. Vida. Qué maravilla. Pero a todos nos viene un modo de tristeza. Y a mí me dio tristeza porque dije yo, bueno, y mi abuelita. Ay, qué barbaridad. Abuelita, ¿por qué mi abuelito te grita y te aguantas? Tuve que entender, y entender toma mucho tiempo, entender a los padres y a los abuelos. Toma muchos años porque una joven nada más le grita, ¡ay, que te dejas de que mi abuelito! Y después entendí que mi abuelita llegó sola con mi abuelito a este país y que si mi abuelito le pegaba, porque yo creo que sí le pegó, ¿a dónde se iba? ¿Qué tienes aquí? Sin hablar el idioma. Yo, por ejemplo, a mí si me pega mi marido,
primeramente, yo también le pego. Segunda, me voy y tengo a dónde irme, tengo amigas, estudié, conozco el país, tengo, voy y yo ya aquí soy de acá, yo soy mexicana. Pero mi abuelita, totalmente desvalida, no sabe ni hablar el español, ¿a quién va a ir a decirle mi marido me pegó? No, hasta que dije, pobre de mi abuelita, ¿ya por qué la critico? Hasta el tercer libro se lo dediqué a mi abuelita. Porque mi abuelita no sabía hablar, pero yo tampoco sabía hablar. Porque el hecho de que yo diga, páseme la sopa y los zapatos, no quiere decir que sepa comunicarme con la gente. Muchos no sabemos que no sabemos hablar. Yo estuve casada 20 años y nunca tuve una plática así. A calzón quitado, como diría. Sí, una plática profunda, de mostrar mis... No, porque se trataba de vivir y de hablar de cosas prácticas. Y ahora que soy escritora, pues la verdad, yo soy feliz hablando y escuchando al otro que se muestre con debilidades. Y muchos hombres tienen miedo de mostrar debilidades. Y las mujeres podemos querer más a los hombres que tienen debilidades, no a los muy chingones. Fíjate, Rosita, que estuve en la presentación de tu tercera novela de esta secuela. Me vino un modo de tristeza en la sinagoga de Justo Sierra. Ahí se presentó la trilogía. Ahí se presentó ya la trilogía completa. Estuvo Elena Poniatowska, hubo música muy bella. Ay, estuvo lindo. Elena y tú se la pasaban viendo al cielo y decía, Elena decía, pero cuánta luz, yo no me imaginaba que en una sinagoga hubiera tanta luz. Fue un evento muy, muy, muy emocionante. Pero además ahí se habló de ti no solamente como una escritora, sino como una precursora del feminismo. Y Elena Poniatowska, del feminismo en la Ciudad de México o en México, Elena Poniatowska habló de una serie de escritoras, Sontag, y otras que no recuerdo en este momento, bueno, está la esposa de Pepe Gordon, muchas escritoras judías notables, sin embargo yo creo que nadie tan conocido dentro de estas mujeres judías escritoras como Rosa Nisan. ¿Y por qué? Porque tú has llegado al sentimiento más íntimo de una comunidad en la cual pues hay una gran parte de tradición, pero también hay una jovencita que quiere ser diferente, que quiere salir del círculo familiar para ser ella la profesionista, la persona pues que quiere conocer el amor y que quiere saber que hay un mundo muchísimo más amplio. Yo creo que eso es lo que más me impresiona de Oshinika. Pero para concluir esta entrevista, y si tú quisieras agregar alguna cosa más, ¿cómo termina este modo de tristeza y dónde podemos adquirir la trilogía? Ah, pues la editorial tiene los tres, Random House Mondadori, Penguin House, ¿eh? Ellos tienen los tres libros, los tres. Así que es la misma editorial y está... La verdad yo sé que es una editorial muy buena en México y que tiene muy buena distribución y tiene que estar en todos lados. Está en todos lados, está en Amazon. Yo recientemente la trilogía, porque y en editorial, en libros de bolsillo. Rosa, ¿se puede vivir de ser escritor en México? No, es una chinga, mano. La verdad, horrible. La verdad, no. Yo no sé, ¿cómo voy a vivir de...? ¿De las regalías? Yo me moriría de hambre. Doy clases, doy talleres literarios, porque si algo me dije cuando me iba a divorciar fue, si vas a tener que trabajar para ganarte la vida, si no es algo que te haga feliz y que te haga crecer, pues quédate casada y por lo menos te mantienes. ¿Y vives de dar clases de...? Sí, vivo de... ¿Talleres? Sí. Rosita, ¿nos puedes decir tu teléfono, la forma en que te podemos contactar para las personas que estén interesadas? Ay, qué bueno, yo soy muy feliz. Mis talleres literarios... Ayer estaba yo triste, así, un poco. Y cuando terminó mi taller, dije, ya se me quitó,
ya no estoy triste, ya estoy bien alegre. Y digo, ay, qué bien me hace. Bueno, mis teléfonos, el celular es 55 19 76 26 23. En un ratito más voy a terminar con el de la casa y mi... Ese es WhatsApp también. Y el de la casa es 55 55 53 58 48. Y vivo en el pleno corazón de la Colonia Condesa, cerca del parque... No, cerca, el frente casi del Mercadito de Michoacán. Y todos me conocen, sobre todo los ballet parking y los meseros. Así que nada más pregunte por Rosa Nizán. Ya. Yo le recomendaría que por favor no le llame por teléfono porque va a tener muchísima gente, pero mándele un mensaje, sí, sobre todo de voz, ¿verdad? ¿Tú sí, prefieres? De voz, porque mis ojos con la pandemia y con lo, ¿cómo se llama? El Zoom. Ay, no, yo este fin de semana voy a tener un intensivo. El sábado es en la mañana y luego a hora de comer y otra vez en la tarde y el domingo por la mañana. Son 8 o 10 horas, no me acuerdo. Pero a mí me encantaría que vengan porque es presencial y va a ser en mi casa, en la Condesa. Perfecto, Rosa. Pues queremos decirle a Rosa Nizán que ya la queríamos muchísimo, pero ahora que conocemos más de su trabajo, de su trilogía y sobre todo de que es una precursora del feminismo y de la liberación que deben tener las mujeres, independientemente si son católicas, judías, musulmanas o cualquiera que sea su religión, hay que darle el papel a la mujer. Afortunadamente, podemos decir que no todo tiempo pasado fue mejor. Las mujeres hoy tienen otra dimensión. Yo estoy dimensión. Mejor ahorita, yo ya no me gustaría ser ni musulmana, ni vivir la vida de mi abuelita, que mi abuelito gritaba y todas las mujeres temblaban en casa de mi abuelita. Cuando llegaba mi abuelita y tocaba el claxon, ¡ah! ¡La revolución! ¡Escondan esto! ¡Metan a la niña! Bueno, la muchacha tuvo un hijo, mi abuelito la quería, pero después tuvo otro y la escondieron. La persona que te ayudaba. Que ayudaba a mi abuelita. Caray. Y escondan a la niña, que no la vea el abuelito, porque híjole. Bueno, pues quisiera despedirme contándole al auditorio que estamos a punto de llegar a los primeros 10,000 suscriptores de La Vitalino y queremos recompensar esta participación, este comentario que usted haga a este programa, de tal manera que vamos a obsequiarle una novela. La novela se llama Genaro, una novela de la historia reciente. A todo aquel que nos haga un comentario, nos mande su correo electrónico y me permita hacérsela llegar por PDF. Soy Ramsés Ancira, esto es Los Avitalinos. Muchas gracias por su compañía.